Hi, good evening, everyone. Can you hear me? Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Good evening, teacher. No good evening. Escucha. Hi, good evening. Okay, welcome to this class. As you remember, well, yesterday we were discussing about the classes that we're going to have on Friday. So it's going to be just this week and the next one. Then we're going to be like the normal schedule from Monday to Thursday, okay? No sé si soy solo yo, pero no escucho. Sí se escucha. Vale, Teresa nos dice que sí se escucha. Ahorita estoy revisando mi... Serif, no me hagas el bulla. Hola, hola. Hola. Hola, hola, hola. Estoy probando el micrófono. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Sí, ya escuché. Ahora sí. Vaya, excelente. Que yo era. Vaya, no se preocupe. Ok. Bien, vamos a dar inicio con la clase. Tengo un par de actividades que vamos a realizar antes de ir directamente a los temas. Ahorita necesito que vayan a un enlace que les voy a compartir. Este es un Wordsearch. Ahorita se los comparto. El Wordsearch se resuelve en línea, así que lo vamos a trabajar de esa manera. Denme un segundo. Wordsearch, aquí está. Un segundo. Permítame, creo que perdí el enlace. Deme un segundo. Aquí está. Listo. Vale, les voy a compartir el enlace ahorita en el chat de Zoom. Lo vamos a resolver. Vamos a tomar unos 5 minutos para resolver el ejercicio. Aquí no nos va a contar nosotros puntaje, sino el tiempo que nosotros invertimos en segundo en resolver este ejercicio. Vamos a utilizar la misma dinámica. Resolvemos el ejercicio y al final nos va a aparecer un resultado, que en este caso van a ser los segundos que invertimos en resolver este Wordsearch. Le vamos a tomar una captura y lo vamos a compartir, así como hemos hecho los ejercicios anteriores, en el grupo de WhatsApp. ¿De acuerdo? Sí. Vale, el ejercicio se resuelve en línea. Hay un botón que dice por aquí, iniciar. O begin en inglés. Quiero compartirles algo. Vamos a ver si se puede. Creería que sí. Es este Wordsearch. Más acá. Ok, ahí lo tenemos. En pantalla está el Wordsearch para que solo vean que coincida el mismo ejercicio a resolver. Este Wordsearch es acerca de occupations. Ok, occupations. They will have words like engineer, doctor, teacher, florist, fishmonger, dentist, nurse, tailor, pilot, diver, driver, plumber, carpenter, fireman, policeman, judge, lawyer, clerk, baker, and chef. Okay, wanna see the meanings later once you finish this activity. Muy bien, ¿cómo vamos? Veo que nadie todavía ha terminado, nadie ha enviado la captura. Aún. ¿Estará difícil, fácil, intermedio? Son bastantes. Son bastantes. Pero solo me faltan, ya solo me faltan dos. Ah, excelente. Sí, porque son bastantes palabras, pero las letras son, el cuadro de las letras es bastante pequeño. Teacher, buenas noches, disculpe, yo acabo de entrar, no sé si envió link. Sí, les estaba compartiendo ahorita este ejercicio. Gerson, te lo voy a reenviar nuevamente para que le aparezca a usted en el chat. Ahorita lo único que estamos haciendo es resolviendo este Wordsearch. Una vez lo terminemos, al final nos va a tirar un resultado en números que corresponde a los segundos que usted invirtió en resolver el ejercicio. ¿Sí? Le vamos a tomar una captura y lo vamos a enviar al grupo de WhatsApp. Gracias. Muy bien, veo que por aquí Teresa ya terminó. Y se tardó en total... Acumuló en total, perdón, 273 segundos. Muy bien, es un buen tiempo. Veamos a ver si alguien lo hace en menos. No sale a todos en las mismas posiciones, ¿verdad? Exacto, no le sale a todos en las mismas posiciones. Eso es correcto. Sí, así estaba bien. Hello, teacher. Good evening. Hi. Good evening. Acabo de ingresar. ¿Qué están haciendo? Okay, we're working on an exercise. This is just a word search. Just let me send the link here to everyone. So in that way you're going to have access to it. Simplemente estamos resolviendo pues esta sopa de letras. Le acabo de compartir el enlace donde lo están resolviendo el resto de sus compañeros. Una vez resuelto, le vamos a tomar una captura de pantalla y lo vamos a enviar al grupo de WhatsApp. Esto con el objetivo de llevar un registro de las actividades que vamos desarrollando y también ver el tiempo que usted invierte en resolver una sopa de letras como esta. Veo que alguien más acaba de enviar ahorita. Oh, muy bien, tiene 428 segundos. Está bien. Solamente que, fíjese que no logro identificar el nombre de la persona. ¿Sí me ayuda? Jamie, ok. Creo que tenemos dos Jamie. Solo una. Jamie Aguiñada. Jamie, perdón. Jamie Aguiñada. Ah, ok. Vamos, lo voy a anexar aquí para que no se me vaya a perder luego. Vamos a ver. Jamie Aguiñada. Muy bien. Muy bien, solo tenemos a dos minutitos más y se nos termina el tiempo, ¿ok? Al grupo lo compartimos. Sí, al grupo, tiene que ser al grupo. Bien. Ok. Yo siempre soy la última, teacher. Son 645, veo por ahí, 650. Yancy Sánchez. Muy bien, Gerson. Excelente, 283. Vamos a ver, creo que es uno de los que lo ha resuelto más rápido. Lleva ahorita el segundo puesto. Sí, seguido de Teresa, que lo hizo en 273. Muy bien, buenas marcas. Ok. Un minutito más y listo. Voy a dejar de compartir por aquí. $551, pero no lo he podido mandar. Excelente, muy bien, 551. Excelente. Veamos. Lo último que vimos el día de ayer fue lo del syllable stress. El día de ahora nosotros vamos a practicar una conversación haciendo uso de los imperatives y los infinitives for given suggestions in context. ¿Ok? Vamos a ver una conversación y luego vamos a pasar al uso que tiene este tipo de expresiones, este tipo de imperativos. Vale. Bien, vamos a movernos ahorita. Si no lo han terminado, pues les voy a pedir que lo completemos después. Quiero compartirles mi pantalla. Un segundo. Aquí está. Ok, listo. But this is the lesson objective. This is the lesson objective that we're going to be discussing for tonight's class. I have already read this. It says, in this session, we will practice a conversation about using a cell phone, the imperatives and infinitives for given suggestions in context. There you have the lesson objective. Bien. Antes de continuar. Antes de pasar, mejor dicho, al siguiente video donde vamos a encontrar la explicación, vamos a ver esta pequeña conversación. It says, can I borrow your cell phone? This is the topic of this conversation. Can I borrow your cell phone? Wanna see how does this work? Let's expand this and please pay attention to the audio. Then after after watching a video, we're going to practice the conversation. So pay carefully attention to the pronunciation because it's so important. Okay, there you have. Hi again. Listen to the audio program. Please pay attention because at the end of the conversation, I will ask you some questions. Get ready. Listen and practice. Can I borrow your phone to call my boss? I can't believe you still don't have a cell phone. Here you go. Thanks. Now, what do I need to do? First of all, be sure to turn it on. And don't forget to dial the area code. Okay, I can see the number, but I can't hear anything. That's because you haven't pressed the call button. Oh, good. It's ringing. Try not to get too excited. You'll probably get his voicemail. Hi, this is Joe Jones. You're right. It's a recording. Sorry, right. Make sure to hit the end button, or else you'll leave our conversation on his voicemail. Ready? Who owns the phone? Who are they calling? What's... Okay, that's an exercise that we're going to be working on later in the forum. So what I want you to focus on right now is in this part, in the conversation that Jenny and Richard Tiplett. So there we have 2 different participations. I will need 2 volunteers for practicing this conversation. Who wants to be a volunteer? Yo quiero participar. Okay. Yo también. Teresa y Claudia. Okay. Teresa, you're going to be Jenny. Claudia, you're going to be Richard. Okay. Ay, pero no alcanzo a ver. Se ve borroso. Se ve borroso. Vale, permítanme. Sí. Solamente quiero ver si puedo mejorar la calidad de imagen. Voy a dejar de compartir porque me voy a pasar al canal de YouTube. Vamos a ver. Mejorar la calidad. Vamos a poner en 720. Vamos a reiniciar. Veamos si se puede visualizar ahora. ¿Se ve mejor? No. No. Ok, vamos a hacer lo siguiente entonces. Les voy a compartir el enlace de YouTube y nos vamos a ir al minuto... No, perdón. A los 30 segundos. Esto dura solamente 1 minuto. 15 creo. Vaya. Minuto 0.3. Un segundo. Quiero compartir. Les comparto el enlace por aquí, por Zoom. I'm gonna share this link here. And there you are. Okay. So, lo envié varias veces. Busquemos segundo 30. Okay. I can see the number, but I can't. Sí. Claudia, ¿ya lo tiene? ¿Bien? Yo lo tengo, pero siempre lo veo algo borroso en mi compromiso. Wow. Entonces, vaya, Teresa. Entonces, no sé si alguien más quiere ser un voluntario que revise a ver si lo puede leer y luego realizamos el otro ejercicio, Teresa. ¿Le parece? Sí, está bien. Excelente. ¿Alguien más que se ofrezca como voluntario o voluntaria? Sería voluntaria, creo, porque el compañero ya se nos fue. Solo hay chicas ahorita. Can't hear anything. Muy bien, Silvia. Permítame, voy a intentar porque no se ve bien. Ok. Sí, no sé por qué está bien pequeña la diapositiva. Este está bien borroso. Sí. Entonces, ¿quién comienza? ¿O con quién? I'm Jenny. Ok. Claudia, you're Jenny, and Silvia is Richard. Richard, ok. Can I borrow your phone to call my boss? I can't believe you still don't have a cell phone. Here you go. Thanks. And now, what do I need to do? First, creo que dice. First, okay. First of all, be sure to turn in on and don't forget to dial the code. Okay. Jenny? I can see the number, but I can't hear anything. That's because you haven't pressed the call button. Oh, good. It's ringing. Try not to get too excited. You'll probably get his voicemail. You're right. It's recording. It's a record. Make sure in... Yo no entiendo qué dice, teacher. To hit. Make sure to hit. Make sure to hit the end button or else you... No. You will have our conversation. Esa está peor, esa línea no la veo. Sí, verdad. Okay, pero dice you will have your conversation on his voicemail. Okay. Muy bien. Good. Está un poco compleja, ¿verdad? Porque es bien pequeña la letra. Vale, pero logramos por lo menos identificar la mayor parte de la conversación. Vale, ¿qué vamos a estudiar? Veamos esta pantalla. Aquí está. Ok, aquí miren. ¿Qué vamos a estudiar? Oh, no. Esto no se reproduzca. Ah. Disculpen que me tiró otra página. Vamos a ver ahora si es posible. Ok, veamos. Aquí dice, at the end of these sessions, you will understand how to use imperatives and infinitive for given suggestions. Okay, pay attention to this part because it's so important. Before going through the topic and watching the video, I just want to ask you, what do you think is an imperative? What is an imperative for you? What do you think an imperative is? ¿Han escuchado sobre el tema de los imperativos? ¿Tienen algún conocimiento sobre qué puede ser? ¿Ideas? A ver. Son verbos, siempre. Verbos, ok. ¿Qué más se puede decir de los imperativos? Ok. ¿Qué son los imperativos? Ninguna idea. Vaya. Déjenme explicarles entonces qué es un imperativo. Vale, los imperativos son expresiones generalmente que inician con un verbo que puede indicar una orden, darnos una indicación, perdón, una indicación, solicitar algo, dar un consejo o dar direcciones, ¿sí? Los imperativos por sí son frases que nosotros utilizamos con esos propósitos. Les pongo un ejemplo. Si nosotros queremos utilizar un imperativo, una frase imperativa, para dar una orden, yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Be quiet. Okay? Be quiet. What am I saying? So that's everybody needs to be in silent. Si nosotros utilizamos un imperativo para dar una orden, podemos utilizar el verbo to be y dar la indicación. Be quiet or be in silent. ¿Sí? Guarden silencio. ¿Sí? Esa es una orden. Cuando utilizamos los imperativos para dar indicaciones, en la conversación podemos encontrar un par de ellos. Les pongo un ejemplo. Press this button. Presiona este botón. Press this button. ¿Ok? Estamos dando nosotros una indicación. Cuando nosotros también queremos utilizar los imperativos para hacer una solicitud, podemos utilizar, por ejemplo, el verbo lend. Lend me your book. ¿Ok? Lend me your book, que es como préstame tu libro. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy utilizando un imperativo. La misma vez, estoy haciendo una solicitud de algo. Ok. Cuarto o tercero. No, cuarto es. El cuarto para dar consejo. Cuando nosotros queremos aconsejar sobre X tema. ¿Sí? O dar una indicación que probablemente se pueda considerar un consejo. Un ejemplo de ello bastante común, drink water, ¿ok? Drink water, imperativo, pero con el propósito de dar un consejo. Bebe agua, ¿sí? Drink water. Se considera un consejo, un advice. Y por último, dar direcciones. Este se utiliza bastante, los imperativos se utilizan bastante para este propósito en sí. Dar direcciones. ¿Cómo lo hacemos? You need to turn right, you need to turn left, ¿ok? Turn right, turn left, cross the street, ¿qué más? Go through X street, so things like that. Cuando nosotros damos direcciones, usualmente hacemos eso incluso en español. Gira a la derecha, gira a la izquierda, atraviesa la calle, ¿sí? Esas expresiones así son bien cortas, que nosotros las podemos incluir ya en una conversación más amplia, pero esas expresiones así es lo que se consideran como imperativos. ¿Por qué imperativos? ¿Por qué creen que son imperativos? Veo que podemos iniciar de una vez con el verbo. Ajá. Cuando son imperativos. Ese es un punto importante. Y gracias por tocarlo. Todos los imperativos inician con un verbo. ¿Sí? Todos los imperativos. Be quiet. Ok. Take your things. Turn right. Todos los imperativos inician con un verbo. Drink water, press this button, lend me your book, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, los imperativos generalmente, gramaticalmente, ¿verdad? Su modo gramatical en sí es empleado para expresar esos propósitos a los cuales les podemos decir, por ejemplo, mandatos, solicitudes, ruegos, deseos, indicaciones, consejos, etcétera, etcétera. Ese propósito en sí, ese propósito gramatical nos permite utilizar nosotros este tipo de expresiones, este tipo de frases, que en inglés esta estructura carece de un sujeto. Es la única oración, la única expresión que nosotros podemos utilizar para referirnos a alguien sin utilizar un sujeto. Muy importante. Ahora, ¿qué pasa con el sujeto? En este tipo de expresiones, el sujeto está implícito, ¿sí? Por ejemplo, si yo le digo a Sara, Sara, be quiet, ¿ok? No estoy utilizando un sujeto, solamente estoy utilizando el verbo, be quiet. Se podría decir incluso que este tipo de expresiones es como la oración más corta, o dicho de otra forma, la estructura de oración más corta que existe en inglés, porque únicamente estamos utilizando el verbo más un complemento, ¿sí? Sin utilizar el sujeto, que ya creo que la mayoría sabe aquí que todas las oraciones en inglés necesitan un sujeto. No se puede omitir en ninguna oración. ¿Hola? Hola, hola, Elizabeth. No, perdón. Jane, no, perdón, es que activé el micrófono ahí. Ah, vale. Perdón, lo siento. Ah, ok, no se preocupe. Vale, entonces quedamos claros con eso, ¿verdad? Los imperativos son palabras o frases que utilizamos nosotros para expresar mandatos, solicitudes, ruegos, deseos, dar consejos, dar direcciones. Quedamos claros con eso, ¿verdad? Sí, yes. Ahora yes. Veamos esta parte, porque aquí vamos a ver nosotros el uso de los imperativos y los infinitivos para este propósito: dar sugerencias, ¿sí? Imperativos con el propósito, imperativos e infinitivos con el propósito de dar sugerencias. Veamos cómo funciona esto. Ya vimos la parte como más extensa de lo que son los imperativos. Ahora enfoquémonos en un punto específico: dar sugerencias. ¿Cómo lo hacemos haciendo uso de los imperativos? So, let's play, I'm going to play this video, so you're going to watch this information, the slides that she is going to show you, and then we're going to be discussing more about this topic. Let's pay attention. No me funciona el clic. Veamos, ahí está. Hello everyone, before you watch the video, I want to remind you that imperatives are commands and they don't need a subject. Also, for giving suggestions, we will use an imperative as well as an infinitive. Stay around for more explanation. Imperatives and infinitives for giving suggestions. Be sure to turn it on. Don't forget to dial the area code. Make sure to hit the end button. Remember to pay the bill every month. Try not to talk for too long. This is how we'll use imperatives and infinitives for giving suggestions. When using an imperative, the subject is never mentioned and they always begin with a verb. And as said on the previous explanation, the infinitive is to, that's a verb. Now let's think about a situation. These two kids are new. Perdón, escuché a alguien que estaba hablando. Dígame. No se escucha la presentación, no sé si los compañeros lo escuchan. Ah, revisemos. Yo sí escucho Sí, yo también. Sí se escucha. Sí se escucha. Ah, vaya. Probablemente sea tal vez algún problema de conexión, que no le reproduzca el audio. Tratemos de reiniciar la aplicación o de revisar si tenemos bien conectados los headphones o el speaker. No sé qué tendrá conectado por ahí. Ok. Vaya. Vamos a regresar un poquito. Vamos a dejar por acá. And they always begin with a verb. And as said on the previous explanation, the infinitive is to plus a verb. Now let's think about a situation. These two kids are new to their English class and they say, we don't understand English. So let's give them a suggestion. We can say, study your verbs. But this sounds more like an instruction. So to make it a bit more polite and to actually sound like a suggestion, we may add, make sure to study your verbs. Check at the beginning we have no subject and then a verb, which means it's an imperative. Make sure. Moving forward to our infinitive to study. So when we put an imperative with an infinitive together, we can come up with a great suggestion. We will leave you now with some common expressions we use as imperatives to give suggestions. Be sure, make sure, don't forget, remember, try. Let's make examples using these expressions. Be sure to practice with your friends. Make sure to use a dictionary. Don't forget to think in English. Remember to do your English homework. Try to pronounce properly. Now read these suggestions. Be sure to speak in your native language. Make sure to forget your dictionary. Don't forget to stay quiet in class. Remember to translate into your native language. Try to mispronounce the words. You will agree with me that they are not good suggestions to give an English student. Therefore, we need to add the word not to make them positive suggestions. So the word not will go between the imperative and the infinitive. Now it is your turn. Ready to come up with examples of your own? Try it and write them on our discussion. Don't forget to... Okay, we're gonna start from this part. Something important to mention here is that all imperatives start with what? You pay attention to that? With verbs, okay? With verbs. Very good. So we're going to use imperatives and infinitives in this case for giving suggestions. We're going to have like a structure, like a formula in order to construct sentences using this kind of words, imperatives and infinitives. How does it work? Okay, well, here we have like the formula. Just let me... check here this slide. Guess is here for this. No. Okay, here. Yes. Okay. So, for instance, this is something important that I need to mention. For instance, sometimes we used to be like, como un poquito fuertes a la hora de hablar o a la hora de dar una indicación. Digamos que a X persona, vamos a retomar el ejemplo, el contexto que tenemos aquí. Digamos que estoy en una clase con niños jóvenes de bachillerato muy probablemente. Uno de los que están en mi clase me dice, yo no entiendo inglés o yo no entiendo el inglés. Digamos que estamos estudiando el tema de verbos. Si yo le digo a esa persona, estudia los verbos o estudia entonces, ¿sí? Estoy siendo un poco grosero con la persona, ¿sí? Porque mi respuesta, a pesar de que pueda ser la más correcta, la sugerencia más adecuada para esa persona, estoy siendo un poco grosero. Yo quiero decirle a esa persona que estudie los verbos. O sea, le debo decir que estudie los verbos para seguir trabajando en la clase. Ahora, ¿cómo hago entonces para que no se escuche tan fuerte lo que yo le quiero sugerir? Simple. Hago uso de los imperativos. Los imperativos son comandos generalmente que nosotros podemos utilizar para indicar algo. Vamos a retomar el ejemplo de igual forma que está aquí. Dice, make sure to study your verbs. ¿Ok? Asegúrate de estudiar tus verbos para que puedas aprobar. Asegúrate de estudiar tus verbos. Se escucha un poco más polite, un poco más como educado, decirle, asegúrate de estudiar tus verbos para que puedas aprobar, ¿sí? es totalmente diferente. Si la persona me dice, ah, es que yo no entiendo inglés, estudia tus verbos, ¿verdad? Es más fuerte. Ahora, ¿cómo lo suavizamos? Haciendo uso de los imperativos. Esto se puede aplicar en diferentes contextos. Por ejemplo, si estamos, retomamos parte de la conversación, solo déjenme avanzar un poco aquí. Quiero ver los ejemplos aquí. Si retomamos un poco de la conversación que teníamos anteriormente, muchas veces cuando nosotros queremos dar ciertas indicaciones, como ciertas sugerencias de hacer X cosa, en lugar de utilizar directamente la parte del verbo infinitivo con el resto de la información que nosotros vayamos a agregar, podemos hacer uso de este tipo de expresiones que son como las más comunes. La primera, asegúrate de, o asegúrate, ¿sí? No olvides, recuerda o trata de, ¿sí? Asegúrate o be sure and make sure, it means like kind of the same. Don't forget is something that must be like the opposite of sentence. Like, no olvides. La siguiente expresión, remember, recuerda. Try, trata, ¿sí? Estamos usando imperativos para suavizar un poco las siguientes frases. Practica con tus amigos, ¿sí? Asegúrate de practicar con tus amigos. Usa el diccionario. Asegúrate de usar el diccionario. Piensa en inglés. No olvides pensar en inglés. ¿Ok? Haz tu tarea de inglés. Recuerda hacer tu tarea de inglés. Pronuncia adecuadamente. Trata de pronunciar adecuadamente. Sí se nota la diferencia entre utilizar directamente el comando o la sugerencia que nosotros queremos hacer a utilizarlo con un imperativo de este estilo. ¿Se nota la diferencia? Sí, ¿verdad? Vaya. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahorita es retomar estas expresiones, estas 5 que tenemos aquí, y escribir una oración totalmente diferente. Vamos a iniciar con be sure, luego en todas las expresiones de los imperativos debe iniciar con un infinitivo, ¿sí? En este caso, con un verbo, con el tú y el verbo, perdón. Con la preposición to más el verbo. Ahora, escribamos una oración para cada una de estas expresiones. Be sure to, y escriben un verbo y le agregan un complemento. Luego, cuando ya tengan las 5 oraciones, compártanlo en el chat de Zoom. El que tenemos nosotros por acá. Voy a enviar un... Here. Okay. Ahí está. Lo compartimos por ahí. Trabajemos en eso. Creo que lo resolvemos en 5 minutos, lo resolvemos. Bien, nos quedan 2 minutos. Muy bien, veo por aquí que ya ha terminado, veamos, terminó Sara y Claudia. Vamos a revisar las oraciones. Be sure to study your notes, okay? Make sure to change your phone. Don't forget to practice your gym routine, okay? Remember to talk with your mom. Try to sleep 8 hours. Good. These are good examples. Claudia, be sure to turn off the lights before go to bed. Okay, make sure don't use the cell phone in the class. Don't forget to drink water during the day. Remember to do the laundry in the morning. Try to cook healthy food. Good. Okay, those are good examples. Muy bien. ¿Y los demás? Aún no. Ya casi terminamos. ¿Necesitarán 2 minutitos más? ¿Sí? ¿No? ¿Hola? Yes, teacher. Sí, vaya. 2 minutitos más entonces. Sí, teacher. Sí, dígame. Mandé una fotografía en el chat del WhatsApp. No escuché que era de escribirlo de una sola vez en el chat de la reunión. Ah, permítame. Ah, sí, muy bien. No, está bien, perfecto. Me parece perfecto. Vamos a revisar las de Sandra. Dice, be sure to play with your brothers, okay? Make sure to eat vegetables. Don't forget to do exercise. Remember to visit your fathers. Okay, just instead of fathers, it's better if we use parents instead of fathers. Parents, okay. Parents. Porque parents abarca mamá y papá. Cuando decimos como fathers, es como papás, ¿sí? O padres, pero refiriéndose solo en masculino. Okay, and the next one, try to sleep now. Good. Those are good examples. Ok. Revisa la palabra no, por la última nada más. Solo es el spelling. Creo que fue tal vez error de dedo ahí. Creo que le falta la U, ¿verdad? Sí, correcto. Eso es todo nada más. Es error okay, de dedo, no se preocupe. Bye. Ok, good. So, there we have the examples. Let me just check. Any other... Okay. Elizabeth, make sure to take your vitamins. Remember to do exercise. Try to eat vegetable. Okay, good. Vaya, chicos, perdón. Un segundo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Para el día lunes, nosotros vamos a llevar una tarea. Yo les voy a enviar el enlace de una canción. No puedo reproducir las canciones aquí, ya les he contado, ¿verdad? Por el copyright, que luego subimos estos videos. Y para que no nos bajen, pues no podemos utilizar material de tercero. Pero, vamos a hacer la siguiente actividad. Les voy a enviar un enlace al grupo de WhatsApp. Esta es una canción. No sé si ustedes ya han escuchado la canción Lemon Tree. ¿Sí? Vaya. Para la próxima clase necesito que ustedes me cuenten, en inglés por supuesto, me cuenten cuál es el propósito del autor de esta canción de escribir pues... la letra en sí, la lírica. ¿Cuál es el propósito de la lírica de la canción Lemon Tree? ¿Por qué creen ustedes que él escribió esta letra? Se me escapa el nombre del autor. Permítanme, Lemon Tree. Es de Fool's Garden, para mayor referencia. Ahorita se las estoy enviando. Quiero ver si tengo el volumen, no voy a hacer que se escuche por acá. Aquí está. Un segundo, que estoy saltando los ads que me tire. Últimamente por todo video que se ve hay que ver una publicidad en YouTube. Vamos a ver, aquí está el enlace. Bueno, ahí se los comparto. Ese es el enlace del video Lemon Tree. Escuchemos la canción, veamos y resolvamos ese ejercicio. Tomando en consideración pues, la pregunta que yo les decía. ¿Qué consideras tú que el autor, en este caso Warren Fools, escribe la letra de la canción Lemon Tree? Vale, eso sería todo. No sé si tienen preguntas. Disculpe, antes de... ¿Sí? Es que se me cortó. ¿Qué considera? ¿Cuál fue el motivo para escribir esa canción? ¿O cómo dijo? Sí, no, yo les hacía unos planteamientos ahí. Lo que yo necesito que ustedes hagan es que me cuenten cuál fue el propósito, de acuerdo a la letra de la canción, cuál es el propósito o cuál es el motivo de por qué Fool's Garden escribe la canción de Lemon Tree. Eso es lo que necesito que me cuenten ustedes para el próximo lunes. ¿Por qué consideran ustedes? Esto es your personal opinion, ¿ok? Ok, teacher. Gracias. Muy bien. Ok, muy bien. Esa va a ser la tarea. No sé si tienen preguntas. Si no hay preguntas, nos podemos retirar entonces en este momento. Y nos veríamos el próximo lunes, siempre en el mismo horario, 8 de la noche. Así que, Sara, dígame. Una pregunta. Tenemos que terminar las dos secciones. Correcto. ¿Verdad? Los ejercicios de la sección 1 y los ejercicios de la sección 2. ¿Hasta qué hora tenemos? De hecho, lo pueden hacer incluso el día de mañana, sábado. Siempre y cuando no pase el día domingo, pues está perfecto. Okay. Para que ya el lunes demos inicio con la sección 3. Thank you. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Creo que no. Vale, entonces Nos vemos el próximo lunes. Pasen una feliz noche, cuídense y bendiciones a todos. Bye. Good night. Good night. Blessings to all of you. Good night, teacher. Good night.